Epístole. Casísimos, a los ancianos de entre vosotros, yo anciano como ellos, y testigo de la pasión de Cristo, y partícipe también de la gloria que va a manifestarse, dijero mis recomendaciones. Apareced la gracia de Dios confiada a vosotros, no de mala gana, sino de grado, según Dios, no por vil interés, sino generosamente. No hagáis pesada vuestra autoridad sobre los que os han cabido e ensuerto, sino mostraos dechados de la gracia. Y cuando aparezca el supremo pastor, recibíais la corona inmarcesible de la gloria. Y tras un breve prueba, el Dios de toda gracia que os ha llamado en Cristo Jesús en eterna gloria, él mismo acabará su obra, os ofrecerá, os fortalecerá y os hará inconmovibles. A él la gloria y el poder por los siglos de los siglos. Amén. Evangelio de San Mateo. En aquel tiempo vino Jesús en la región de Cesarea de Filipo y preguntó a sus discípulos: ¿quién dicen las gentes que es el Hijo de Hombre? Respondieronle ellos: unos dicen que Juan Bautista, otros que Elías, otros que Jeremías o alguno de los profetas. Dijeron ellos: ¿y vosotros quién dices que hoy soy? Tomado la palabra Simón Pedro, dijo: tú eres el Cristo, el Hijo de Dios vivo. Contestóle a su vez Jesús: dicho tú, Simón, hijo de Jonás, porque no te ha revelado eso la carne ni la sangre, sino mi Padre que está en los cielos. Y yo, a mi vez, te digo que tú eres Pedro, y sobre esta piedra edificaré mi iglesia, y las puertas del infierno no podrán contra ella. Te daré las llaves del reino y los cielos. Todo cuanto ates de la tierra será atado en los cielos, y todo cuanto desatas en la tierra será desatado en los cielos. Pueden entrarse. Hoy celebramos a San Calixto, Papa y Mártir. Podríamos preguntarnos: ¿de dónde viene la fuerza para afrontar el martirio? De la unión profunda e íntima con Cristo, porque el martirio y la vocación, el martirio no son fruto del esfuerzo humano, sino la respuesta a un proyecto y a una llamada de Dios. Son un don de su gracia que permite a una persona, por amor, dar la propia vida por Cristo y por la Iglesia, es decir, por el mundo. Si leemos la vida de los mártires, nos asombramos de su serenidad y su valentía para afrontar el sufrimiento y la muerte. El poder de Dios se expresa plenamente en la debilidad, en la pobreza de quien se confía a Él y pone su esperanza solo en Él. Sin embargo, es importante subrayar que la gracia de Dios no suprime ni sofoca la libertad de quien afronta el martirio. Al contrario, la enaltece, la exalta. El mártir es una persona sumamente libre, libre respecto del poder, respecto del mundo, una persona libre que un acto único de definitivo dona a Dios toda su vida y en un acto supremo de fe, esperanza y caridad se abandona
en las manos de su Creador y Redentor. Entrega su vida para asociarse totalmente al sacrificio de Cristo en la cruz. En una palabra, el martirio es un gran acto del amor, de respuesta al inmenso amor de Dios. Probablemente no estamos llamados al martirio, pero ninguno de nosotros está excluido de la llamada divina de la santidad. Al alcanzar el alto grado de vida cristiana, y esto implica tomar sobre sí la luz, sí la cruz de cada día. Todos nosotros, especialmente en nuestro tiempo, en el que parecen prevalecer el egoísmo y el individualismo, debemos asumir como primer y fundamental compromiso el deber de creer cada día en el amor más grande a Dios, a los hermanos, para transformar nuestra propia vida y transformar así también la vida de nuestro mundo. Por intercesión de los santos y mártires, pidamos al Señor que encienda nuestro corazón para que sepamos amar como Él nos ha amado a cada uno. San Calixto, ruega por nosotros.